Anda, ¿qué haces tú aquí? Bueno, vengo desde Bocedilla, andando aquí, con el café. ¿Cómo has visto el camino hasta aquí? Muy hermoso, la verdad, sobre todo por las tonalidades otoñales de los árboles. Se hace muy, muy buen, muy bonito, no vas con prisa, más calmado. Bueno, pues nada, ¿entonces te vienes conmigo o vas hacia Riaza? Lo acompaño un rato. Venga, vale. Continúo. Bueno, gente, y aquí nos encontramos donde nos quedamos la última vez, en el kilómetro 129. Como veis, en el anterior vídeo quedamos con el encuentro del señor Nacho, más conocido en las redes sociales como Altaic. Con K. Y bueno, pues vamos a continuar. Ha hecho el camino a la inversa, viene desde la estación de Boceguillas hasta aquí. El kilómetro 129.7, más o menos. Y bueno, pues ahora nos vas a acompañar, ¿no? Así que, bueno. Dentro vídeo, ¿no? Sí. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Este es uno de los pocos puentes que veremos en este tramo. ¿Has visto esto? La ciudad. Sí, pero mira lo que hay al lado. Sí, de las vías. Es decir, como si hubiesen usado esa piedra, ¿no? ¿No lo viste cuando pasaste? La verdad es que no. Pues ahí yo creo que aquí han hecho algo. Sí. Que cada uno saque sus conclusiones, claro. Pero no es muy normal que esté una piedra ahí arriba. Un armario tumbado. Bueno, lo que queda de un armario. Esa sería la base, seguro.
Pues para mover esto, esto no lo mueven entre unos cuantos. Esto necesitan un vehículo o algo. Se escuchan Vale. bastantes vehículos. Creo que andamos cerca de la autovía A1. Bueno, pues sí, pues estamos junto a la A1. Así que, ¿cómo se ve pasando coches? Pues nada, seguimos para adelante. Bueno, y aquí nos encontramos una señal de avanzada en el punto kilométrico 132.5, al parecer junto a otro armario tumbado. Este sí que era grande. Una señal un poquito ya oxidada por lo que veo. Le haría falta una mano de pintura, entre otras cosas. Mira, ahí la baliza de asfalto la han arrancado directamente. ¿Qué te parece? Yo más bien diría que la han reventado, matadas. O con alguna cosa, es lo que parece. Más alguna cosa. Mira, a esto le falta la escalera. Sí, es verdad. Es verdad, me acabo de dar Yo no cuenta. caigo. Es verdad, le han quitado la escalera. Parece que ahí al fondo, ese edificio de ahí al fondo sería la estación de Boceguillas. No sé si se puede enfocar. Ahí es el de ahí.
punto kilométrico 134.9. Ya tenemos traveses de madera, con lo cual estamos cerca de la estación ya. Ahí está la señal de salida de la estación. Las tenemos de espaldas. Algunas traviesas de hormigón, como podéis ver ahí al lado de la vía. Así que bueno, parece que también hay como una especie de paso a nivel. Es el que antes había doble vía. Se han llevado estos raíles como se han llevado en otros sitios, por supuesto. Que fue en la estación de Lozoyuela, también se llevaron raíles. Se los deben haber llevado porque no queda ninguno. Solo queda lo que sería la vía principal. Pero sí, sí, tiene toda la pinta. Pues aquí parece que es igual. Y los armarios pues prácticamente arrasados todos. Ya está bien mantenida. Veo, parece que hay como un vehículo ahí. Puede ser que haya alguien aquí. Desde luego por aquí pasa. Esto se nota que pasan, bueno, esto es más de tractores parece. Huellas de tractores. Parece que es un coche de pasado. La fachada está pintada. Lo que sí está hecho polvo es el muelle de la estación. De hecho, hay un camino por aquí. Podemos ir por el camino. No, mira, sí, de hecho aquí parece que han hecho algo. Que está bien, porque para que esté abandonado. Sí. A ver, está vallado, está cuidado. Pues aquí, no sé. ¿Cómo? Sí, un espofa que esté abandonado. Es verdad. ¿Vamos al muelle de la estación? Tienen pinta de que han mantenido bien lo que es el tejado. Sí. Pero la parte de ahí arriba han tenido que reforzarlo. O sea, que sufrirán de algún modo. Lo habrá hecho que no esté ahí, claro. Del mismo modo que es. O sea, en el muelle de la estación. ¿Tú crees que podemos entrar? ¿Tú crees que podemos entrar en el muelle de la estación? No. No, bueno, como hay alguien por aquí, pues tampoco vamos a indagar. Pero bueno, este sería el muelle de la estación. Esta sería la estación de Boceguillas. Han hecho unas fotillos para que lo veáis. Bueno, gente, pues no vamos a indagar mucho en esta estación porque al parecer está en uso. Debe estar alguien aquí. Así que bueno, pues hemos llegado a la estación. Seguramente el próximo tramo lo empezaremos un poco más hacia adelante para no molestar. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo y próximamente más.